Primero que nada, quiero, como ayer lo hicimos ya en sesión de ayuntamiento, a todos ustedes, hacer un reconocimiento a la labor que han realizado y hacer un agradecimiento. Vamos a hacerlo públicamente como ayuntamiento al cuerpo de policía y a Protección Civil por todo el apoyo que ustedes brindaron a la ciudadanía ahora con esta contingencia que tuvimos del huracán Patricia. Ayer, por acuerdo de Cabildo, se autorizó hacer ese reconocimiento a todos ustedes, porque gracias a todas esas acciones de prevención logramos tener un saldo blanco, lograr las menos afectaciones posibles, y es lo primero que quería comentar con ustedes, agradecerles como ayuntamiento todo ese esfuerzo que realizaron junto con su director de Seguridad Pública, la juez municipal que le tocó también andar apoyando, Roberto, subdirector de Protección Civil, Jorge Samaniego, y a todo el cuerpo de Protección Civil que hizo un excelente trabajo. Y hoy estamos aquí con la idea de recibir este curso de capacitación, que es un curso de radiocomunicación y radiodisciplina aplicada al sistema de emergencia que nos va a dar el licenciado Eduardo Guerrero, a quien le agradecemos que viene del Centro Integral de Comunicaciones. Para nosotros es muy importante tener una policía capacitada en estas áreas y en otras más que van a venir, que ya con su director estamos platicando más cursos de capacitación para que ustedes cada vez estén más capacitados y se sientan más seguros al momento de realizar su actividad. Ahorita por lo pronto creo que ya han mejorado un poquito las patrullas, ya tienen un poco más de patrullas, pero ahora nos faltan elementos. Entonces es algo en lo que tenemos que trabajar mucho y ya estamos trabajando en ello para prepararlos para a partir del 1 de diciembre, esperemos que ya contemos con más elementos. ¿Sí? Entonces, muchachos, pues aprovechar aquí al licenciado que viene pues de ahí del Centro de Integral de Comunicaciones, y yo creo que este curso va a ser muy provechoso para todos ustedes. ¿Sí? Pues muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por participar en este curso. Antemano, licenciado, agradecerle de su apoyo y toda la colaboración con esta que es su casa, esta que es su corporación. Bienvenido. Y expresarle, señor presidente, estamos trabajando con la capacitación que nos ordenó tal al pie de la letra. Y esta es su policía con la playera bien puesta. Antes que nada, agradecerles su presencia. Sé que en ocasiones es difícil el salir de guardia y llegar a tomar un curso. Es pesado, es cansado, lo entiendo, sí, pero también creo que hay una palabra que yo uso mucho que se llama empatía, es ponerse en lugar de los zapatos del otro. El dar un curso no es fácil, y más cuando ya se tiene 3 semanas fuera de su casa, viajando, dando cursos, y es necesario actualizarlos, prepararlos, sí, porque realmente vienen cambios muy significativos a partir del año que entra. Le comentaba aquí a los compañeros de enfrente que se han tenido reuniones con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Subsecretariado también de Seguridad Pública, y vamos a emigrar a lo que es el 911 o 911 a partir del año que entra, ¿sí? Ya se han tenido reuniones con todos los estados y nos acaban de informar que se crea un catálogo único de emergencias, ¿sí? Que si bien Jalisco cuenta con 94 tipificaciones de emergencias, a nivel nacional están dándonos 1 de 232 emergencias, ¿sí? Ahí en las reuniones que hemos tenido donde están los demás estados, nos encontramos que Chihuahua tiene un catálogo de emergencias de casi 900 emergencias. Eso nos da a entender que hasta la hormiguita que va cruzando y la atropellan, la toman ellos, ¿sí? No, se trata de que realmente homologuemos criterios a nivel nacional, ¿sí? Y que la tipificación de emergencias que se tenga contemplado en un estado sea igual
en todos los estados, ¿sí? Entonces, el día 17, tengo entendido, de este mes, se tiene la última reunión ya con el subsecretariado de Seguridad Pública de la Ciudad de México para aterrizar este proyecto, que es un ordenamiento presidencial, de que, les vuelvo a repetir, desaparecen todos los números de emergencia, únicamente van a quedar tres, lo que es el 911, el 088, que es el federal, y el 089, que es denuncia anónima. Son los únicos tres números a nivel nacional que se van a manejar. ¿Cuál es la otra importancia que se tiene? Ah, pues es que ya se negoció con las empresas telefónicas, ¿sí? Y les dieron 240 días para entregar las bases de datos. ¿Para qué nos sirven estas bases de datos? Bueno, es que no solamente es el compromiso de entregar la base de datos, sino entregar un software, ¿sí? En el cual, a la hora de que una persona marca por su celular móvil, ¿sí?, en otra pantalla al operador que está tomando el reporte, le va a aparecer en un mapa la ubicación de ese móvil, ¿sí? ¿A qué nos va a llevar eso? Ahorita, por ejemplo, tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara un promedio de 30,000 llamadas diarias, pero esas 30,000 llamadas diarias, el 80% son llamadas falsas. Del otro 20% restante, que sí se toma un reporte, ¿sí?, resulta que el reporte, a pesar de que dan todas las características de dónde, cuándo, cómo, por qué, es falso, ¿sí? Y hay un movimiento de operatividad de unidades, pero al final de cuentas es un reporte falso, ¿sí? Y yo creo que en todas las comunidades o en todas las ciudades también suele suceder eso, ¿no? No sé si aquí también en Tamazula se reciben reportes y a la hora que va la unidad resulta que no hay nada, ¿sí? Entonces, es un reporte real, pero que al final de cuentas, cero, ¿sí? Ok, vamos a tratar de hacer esto más ágil, más rápido. Sé que están cansados, entonces vamos iniciando, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que sucedió un 22 de abril de hace más o menos 14 años en la ciudad de Guadalajara, en la zona metropolitana? Las mentadas explosiones, ¿sí? Exactamente. Bueno, pues resulta que en ese año, y ya hay un programa en National Geographic que lo sacan cada año, del por qué sucedió ese acontecimiento. Y resulta de que Pemex estaba instalado, o las instalaciones de Pemex estaban instaladas ahí por la avenida 18 de marzo, antes de llegar a Lázaro Cárdenas, ¿sí? Ahí tenía sus tanques. Y de todos modos, los ductos que vienen de Salamanca atraviesan todo el país para poder surtir el gasoducto, ¿no? Y resulta que había una fuga durante mucho tiempo. Yo no recuerdo en National Geographic cuánto tiempo marcaba de que tenía ese tipo de fuguita, ¿sí? Pero ustedes saben que al haber solventes químicos, generan vapores, ¿sí? Y resulta que se estaba haciendo la línea 1 del tren ligero en Javier Mina y Calzada Independencia, y una de las retroexcavadoras, al estar cavando, hace una chispa con uno de los ductos, ¿sí?, ya que hay de agua y de energía eléctrica y de Pemex, genera una chispa, y esa chispa, la acumulación de vapores, hace que empiecen las explosiones en cadena, ¿sí?, porque no fue una explosión única, sino que fue en cadena, primero aquí, después se da en otro lado, después se da en otro lado, y así se va, ¿sí? Cuando hay ese tipo de acontecimientos, que parecía zona de guerra, y me dejarán mentir, no sé si alguno vio fotografías o alguien le tocó vivir esa vivencia, ¿sí?, parecía zona de guerra, casas completamente destruidas, vehículos que volaron, camiones de pasajeros que también, boquetones en las banquetas, ¿sí? Entonces, ahí entran todas las dependencias que atienden emergencias: Seguridad Pública, Protección Civil, Servicios Médicos, pero entran y tratan de apoyar y decir, ok, aquí hay lesionados, los cargamos, aquí hay oxisos, los cargamos, los llevamos, ¿sí? Pero no en una forma coordinada, no en una forma
que debería de manejarse, ¿sí? Y cuando sucede ese tipo de acontecimientos, que a pesar de que todas las dependencias tratan de apoyar y tratan de hacer su mejor labor, no resultan las cosas como debe de ser, porque llegan los familiares, les preguntan, oye, yo quiero saber dónde está mi familiar, está vivo, está muerto, y pues realmente no tenemos nosotros esa capacitación para enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Quién es el más capacitado en la actualidad? De todas las dependencias habidas y por haber, ¿quién creen ustedes que es el más capacitado? Cuando hay, por ejemplo, tormenta o ciclón o terremoto, ¿qué dependencia es la que maneja todo ese tipo de eventos? No. ¿Quién? ¿Sistemas? No. ¿SEDENA no implementa el plan de N3? ¿Qué le dice a todas las corporaciones? A ver, mis chavos, háganse un ladito, ya llegué yo, ¿sí? A mí déjenme a mí hacer mi labor, y él implementa su plan de N3. Y si ustedes se dan cuenta, en todos los acontecimientos de esa naturaleza, SEDENA es el más importante, ¿por qué? Porque ya tiene bastante experiencia y tiene a personal muy bien capacitado, ¿sí? Tiene todo, SEDENA cuenta con todo, ¿no? A pesar de que Jalisco es uno de los más reconocidos a nivel nacional en cuanto a protección civil, independientemente de eso, SEDENA es el más preparado, ¿no? Entonces, SEDENA entra y empieza ya, pues ahora sí, a trabajar coordinadamente, y así es como se da y se saca ese evento, ¿no? Ok, pasando el tiempo, nuestros gobernadores, nuestros políticos empiezan a pensar, si sucediera algo el día de mañana, algo parecido a esto, ¿qué podríamos hacer? ¿Sí? Para que todas las dependencias en determinado momento puedan trabajar coordinadamente. Y es así como el 28 de febrero de 1995 da inicio el Centro Integral de Comunicaciones, ¿sí? Algunos ya lo tienen conocido como Base Palomar, ¿sí? Que básicamente así es como se le conoce fuera de la zona metropolitana. Realmente el nombre correcto es Centro Integral de Comunicaciones, ¿sí? No es otra cosa más que un C4, ¿sí? Con ciertas especificaciones diferentes a lo que es un C4 o un C5. Un C4 o un C5 cuenta dentro de toda el área, con el circuito de cámara cerrada, ¿sí? Cuenta con su departamento de análisis, cuenta con diferentes departamentos. Pues la gran sorpresa para nosotros es de que el señor gobernador acaba de sacar recursos para nosotros convertirnos ya en un C5 a partir del año que entra, ¿sí? Esa es otra de las cosas que vamos a tener mucha ventaja ya para poder competir a nivel nacional con los demás C5s, ¿sí? Y ahorita en la actualidad el C5 realmente mayor equipado es el de la Ciudad de México. Ojalá algún día Jalisco esté igual a la altura de ellos para poderle dar un buen servicio a la ciudadanía. Y algo que me llamó mucho la atención del ciudadano presidente es eso. Nosotros trabajamos para la ciudadanía, sinceramente todos los servidores públicos trabajamos para la ciudadanía, y la ciudadanía tiene que ser bien atendida pronto, ¿sí? Y independientemente de que tengamos o no tengamos los elementos, ¿sí? La ciudadanía pues es primordial ante todo, ¿no?